Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Diana Ancudinova con su canción Permanecimos, muy pedida por el fans club de Diana, que me piden constantemente todo. Y me encanta, a mí también me encanta Diana, pero bueno, tengo que ir variando. Así que sin más, vamos con mucha emoción a ver qué nos transmite Permanecimos, Diana Ancudinova. Allá vamos. Закрою глаза руками, мысли застряли меж пальцев. Не помню, что было с нами, когда мы друг друга не знали. Но меня забывали, меня забывали. Uy, qué lindo. Me encanta porque está prácticamente sin música, con un poquito de efecto de sonido. Pero su voz está casi a capela. Cubro mis ojos con las manos, pensamientos atrapados entre mis dedos. No recuerdo lo que pasó cuando no nos conocíamos. Pero no olvidamos, no nos olvidamos. Y ahí subió un agudo. Qué lindo escuchar los agudos de Diana. Me encanta. Это был наш каприз, меня забывали, меня забывали. Прятаться под карниз, это был наш каприз. А? Ahí dijo, por lo que veo, ¿no? Porque tengo la letra acá y ahí está en ruso. Escondido bajo la cornisa, fue nuestro capricho. Y eso lo dijo con más aire, como al oído. Muy bien, Diana. Agudos otra vez. Todos son falsetitos, todo es voz media y sube unas cuantas notas arriba. Es increíble ese cambio que le sale tan hermoso a Diana en esa voz que estamos acostumbrados a escuchar tan profunda en los graves, ¿no? Ahora la estamos escuchando en otro nivel sonoro y suena fantástico. Escondido bajo la cornisa, ya hemos llegado. Fue nuestro capricho, el premio mayor de la rueda de la fortuna. Nos gritaron bis, no lo notamos, simplemente corrimos. El barco zarpó y tú y yo en el muelle no nos quedamos allí y nunca nos separamos. Y nunca nos separamos. Permanecimos. El título de la canción. ¡Ah! Permanecimos, debe ser esto. Ah, esto es. Ya se los digo, no conozco el idioma, pero ella me dice que eso es permanecimos, por cómo lo cantó. Ese efecto que le pusieron sonoro es de permanecer. Fíjense cómo frenó la palabra permanecimos. La permaneció, la acortó, la hizo acortada, la hizo. Fíjense en el sonido, permanecimos. Es una pareja donde, obviamente, el mundo sigue, pero ellos se conocieron y nunca más se separaron y se sintieron que debían estar juntos siempre. Entonces, ese permanecimos lo muestran vocalmente con un efecto sonoro como si fuera entrecortado. Fíjense. Yo no sé cómo mostrarlo, pero escúchalo. Yo no sé cuál es la palabra, estoy adivinando porque no lo tengo subtitulado. Оставили мысли в прошлом, забыв, как тогда качала. Y будто на зло молчанию рубашка тобою пропахла. A mí no me gusta verlo subtitulado porque prefiero ver estas cosas de esta manera, adivinarlas.
Entonces, por eso es que me pongo la letra al lado. Me gusta ver los recursos vocales y si están bien utilizados o no. Usa una voz de relato ahora otra vez, o sea, ya nos contó de una manera como de secreto cómo se conocieron y cómo permanecieron. Ahora volvió a su voz de relato y un tanto susurrada otra vez, que no nos tienen tan acostumbrados a esa voz de susurro, ella es una voz fuerte. Dejamos nuestros pensamientos en el pasado, olvidando cómo nos sacudió entonces y como si quisiera desafiar el silencio, la camisa olía a ti. Ah, y eso es típico de cuando uno está enamorado, ¿no? A ver, pero no olvidamos, y ahí seguro que dice, no nos olvidamos, no lo olvidamos. Ya lo españolizo. La planta baja, la cornisa, colgamos nuestros pies, todos nuestros detalles permanecieron sin ser descubiertos. ¡Wow! Todos nuestros detalles. Ahora entiendo ruso. Ay, es que pidieron el bis, seguro. A ver, sí, ya estoy entendiendo ruso, ¿ven? Era como nuestro capricho, el premio mayor de la Rueda de la Fortuna. Nos gritaron bis, que fue lo que dijo recién. ¡Ay, Dios mío, ya estoy entendiendo a ruso! Ay, Dios mío. Me la creo yo sola. No la notamos. Simplemente corrimos. El barco zarpó. Y estuvo en el muelle. No nos quedamos allí. Y nunca nos separamos. Nunca nos separamos. ¡Qué lindo agudo! Hermoso ese agudo. Y ahora seguramente él permanecimos. A ver. Otra vez entrecortado y permanecimos. Impresionante, Diana. Me gusta el videíto también, ¿eh? Por eso esa parejita que va y viene de la mano. Una cosa muy bella, hermoso. Me encanta cómo utilizó una melodía muy moderna, muy con efectos sonoros modernos, de sintetizador, de por ahí con un poco de reverb, con efectos sonoros, qué sé yo, que le ponen para que su voz suene de diferentes formas, que uno que al principio Diana tenía tanta cosa que hay que le poner a la voz, ahora ya no se hace conflicto con eso, lo pone porque quiere y nadie ya cuestiona si tiene o no efecto su voz, ya sabemos la voz de Diana cómo es, perfecta y no necesita aclarar más nada, cómo creció y cómo el artista ya no necesita ningún tipo de aclaración. Y realmente luce en su esplendor. Con una canción con una melodía muy tranquila. Oh, precioso. Y terminó la transmisión. Hermoso, me encantó, una maravilla, una esplendorosa canción. Yo estaba esperando el video, sinceramente, quería ver imágenes, pero de todas maneras me encantó su letra, me encantó la composición y los efectos de sonido que usó. Hermosos. Si les gustó la reacción, acuérdate de suscribirte, sí. Suscríbete con Tuki, al lado en campanita. Si quieres apoyar al canal, ya sabes cómo hacerlo. Tenés todos los links en mi cajita de descripción, que bueno, nos vendrían bárbaros. y si no, bueno,
No importa, ayúdame con un me gusta, compartime o, bueno, no sé, algún comentario. Bueno, te mando un beso grande, gracias por estar ahí, por seguirme y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.